Sí, pero es una cuestión familiar. Si yo sí quisiera respetar eso, no, me ayuda a mí, por favor. Entendemos el dolor, creo que debe servir a una misma pregunta. Mis compañeros, más que lo que nos dijeron, el aspecto de han cumplido la temporada, y eso ya la cumplieron, se suena que lo importante. Honestamente, ha sido un apoyo incondicional, total, del gobierno del Estado. Yo le agradezco mucho al señor gobernador, al señor procurador, al señor secretario de la República, por su increíble apoyo, sin palabras. El apoyo, inclusive les comento, fue a nivel internacional, al 100, de verdad, ayuda mucho ahí a la familia. La nota está aquí el día de hoy, ya llegó mi hija, ¿no? Es importante, ¿habrá alguna visa de la ciudad aquí en la ciudad o si la supiera? No, o sea, hay aquí mismo. ¿Se tiene alguna respuesta? Mañana, que es mediante, creo que es a 9:30 de la mañana. Pues son medidas necesarias, urgentes, de sobrevivencia del caos vial, al caos vial de Jalapa que creó el propio gobierno. El gobierno del estado creó o multiplicó el caos vial de Jalapa al haber dado concesiones de taxis, de autobuses, como si fueran galletas, ¿no? Pues ahora es el principal responsable. Técnicamente no resuelve, ayuda en algo, pero no resuelve de fondo. Esta tiene que ser una medida general y tiene que ser más aplicada a los particulares. Digamos que va contra la lógica. Tú tienes que estimular el uso del transporte público, porque en un autobús van 30 personas, que a lo mejor está sustituyendo 30 vehículos, automóviles. Claro, la condición es que sean puntuales, limpios, modernos. Esa sería la condición. Por lo tanto, es una medida parcial, pequeña, que puede ayudar en algo, pero que no va al corazón del problema, ¿no? Importante que tendrá que reunirse con los diferentes equipos, que tendrá que hacerse el trabajo de consenso. Qué bueno que haya una personalidad como él que esté en la idea y en la búsqueda de tener una representación al frente del PRD. Sin embargo, pues depende mucho de los métodos de elección. O sea, si hay una elección universal, personalidades como Marcelo tienen posibilidad, pero si no se abre la elección, si será por vía indirecta, bueno, pues entonces cambia todo el sentido, porque en el fondo el primer gran debate con los chuchos es que los chuchos quieren que sea una elección indirecta, y nosotros creemos que la elección debe ser universal, que todos los periodistas pueden participar de manera directa en definir quién es el líder nacional y quién es el líder o lideresa estatal. Y los chuchos, bueno, piensan que primero hay que elegir a los consejeros, y ya sabemos cómo son esas elecciones de consejeros, y después, bueno, pues los consejeros definen quién es el dirigente. Son dos métodos que sin duda traen un resultado diferente. ¿Por qué es importante comparar elecciones similares? Si nosotros comparamos las elecciones de gobernadores, en ambas el PAN creció. Si comparamos la elección de ayuntamientos y diputados sin que hubiera candidato a gobernador, también crecimos. Es un viejo principio que nos enseñaron en la primaria, comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Quiere ver trapecismo, el ciudadano quiere ver seriedad en política, el ciudadano desea que los cargos públicos se tomen en serio, y que si alguien es electo o resulta ganador de una elección, pues también muestra ese error. ¿En este caso asume el suplente? Creo que eso es lo que debería de ocurrir. No sé si se acuerdan del famoso caso de las Juanitas hace algunos años, ¿no? Entonces no queremos pensar que parte de esto ahora se denomine los casos de los Juaneros, ¿no? La inconformidad es que estamos pidiendo ante el gobierno del estado
la regularización de las mixtos rurales, nada más. Y que ya van muchos años manifestándonos y que no se nos ha cedido. Hay rurales desde el 95. ¿De dónde sí, son? Trabajando irregularmente. ¿De dónde son, señor? Pues venimos de Bizantla, de Juchique, ¿dónde? Catemaco también. Desgraciadamente en el círculo, ¿verdad?, de la cuestión de la lo administrativo ha estado en eso. Con el gobernador no hemos tratado directamente, precisamente queremos entrevistarnos con él. Aproximadamente ya que nos dijeron que nos lo iban a dar, tiene año y medio. Año y medio. Año y medio, sí. Aproximadamente ya que ya iba a estar. ¿Qué les dijeron en transporte público? Digo, finalmente, en teoría debieron haberle resuelto en 45 días. Sí, en teoría. Nos dijeron que a la semana y ahí nos llevaron. Precisamente por eso queremos ahorita hacer el plantón. Está afectando aproximadamente como a 34 rurales, dependiendo cada quien de su familia, por supuesto. Desgraciadamente, pues hay que dar las mordidas para poder trabajar. Claro, ¿quién se las pide? ¿Los agentes? No, aquí no, allá donde trabajamos. Sí, por no estar. No, hay que estar a mano con ellos en cuanto a lo que ellos dicen, a la disposición, ¿verdad? Porque estamos irregulares. Son aproximadamente, yo creo que tenemos como 20 y tantas unidades ya trabajando irregulares.